como ciudadano de este país, no. A mí me interesa saber qué quiere decir eso que no hay policía. No hay policía para el partido, no hay policía para los ladrones, no hay policía para nada. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué mundo vivimos? Pero para el último no hay policía clásico, porque las elecciones son el otro día y hay que cuidar las Para el último clásico se necesitaron 1000 policías. ¿Y hay 7000 en Montevideo? Bueno, no sé si tanto. Sí, es el número que se maneja. Bueno, necesitaron 1000 policías. ¿Y sí? Yo no sé si hay 1000 policías que se puedan utilizar el sábado. A ver, pero esto no lo va a decidir. Bueno, lo va a decidir la policía. Pero tienen que estar de acuerdo los dos. Peñarol y Nacional. Ahora, ¿usted qué es lo que quiere saber? Yo quiero saber. ¿Cuándo se va a jugar esto? ¿Cuál es la idea nacional en caso de quedar eliminado? ¿Cuál es la idea nacional? Yo por la selección. Porque Peñarol juega mañana, como dijo Alfredo. Yo pregunté. Si todo hubiera comenzado como tenía que haber comenzado, no tuviéramos este. No tendríamos este problema. Yo les voy a explicar cómo es la cosa. Siempre se ha establecido, con carácter general, que había que tener en cuenta a los equipos que estaban jugando competencias internacionales y que había que facilitarles su actuación. Yo creo que este partido, si Nacional termina la Copa el miércoles, sí, para mí la primera final se juega el miércoles 12. Sí, muy factible. La primera final para usted una semana después. El miércoles 12. Ahí se puede terminar todo y si hay que seguir, domingo 16. Hasta el domingo 16 no se vuelve a jugar. Y la tercera, porque si hay que jugar el 16, si hay que jugar una tercera. Una tercera. El miércoles y ahí el 19. Entonces yo le voy a hacer una pregunta que para mí es medular, porque yo escuché esta semana al maestro Tavares, técnico de la selección uruguaya de fútbol. Van a tener que jugarse de tarde. Decir que el día 16 él cita. Y no le importa qué están jugando. No, él cita antes. Él tiene que citar el día 11. Que hay que presentar una nómina de 30 jugadores. Pero la fecha tope es el 16. No, perdón. No, el 16 es la fecha en la que él empieza a trabajar. ¿Y qué pasa con los que no están el 16? Bueno, sí. Se tienen que presentar el 17 los jugadores. Está bien, pero... 17 o 16. Si llega a ver... No, 16 es domingo. Si llega a ver, Julio, si llega a ver... En el caso de Forlán ya le digo que no va a venir, ¿no? No. ¿Y lo va a dejar afuera el Mundial de Forlán? No. ¿Por no venir? Yo pienso que no. Bueno, sí. En el caso que fuera, como dice el Toto, 12 para la primera final. La gana Peñarol, se acabó todo, no hay problema. La gana Nacional, hay que jugar 16 y 19. Por eso yo decía... Sin los jugadores... Pero perdóneme, 19 más que 17. La 19, o sea que... sin los jugadores de la selección. Pregunto, ¿cuál es la medida de la FIFA? La 19 sin los jugadores de la selección. Pero usted cree... Pero ¿y cómo fija la final de Europa 19? Perdón. A mí Figueredo me dijo que la FIFA había autorizado, exacto, el calendario de la Confederación Sudamericana, que decía que hasta el 20 se podían jugar los cuartos. Y en Europa igual. Hasta el en Europa la final de la Champions es el 22 en el Bernabéu. La final entre Inter y Bayern se juega el 22 de mayo en el Bernabéu. Y ahí hay jugadores de varias selecciones. Claro. La final de la Copa del Rey es el 21, ¿no? Sí, sí. No, Copa Rey 19. 12 de la Euroleague, 19. De la Europa League y 19. Pero yo lo que quiero decir es esto. Pero no está autorizado a nivel local. Pero yo lo que digo, si esto se prolonga el 16 y el 19, y el maestro se mantiene en esa postura firme de que el 17 quiere a los jugadores, sea como sea. No, el Forlán va y el que no venga, y el Forlán que no venga, va a tener no que venir. Porque yo lo escuché decir eso. Si dice eso, si el jugador, ¿sabe lo único que dijo? Digo, si el jugador viene y me dice, maestro, no me cite, no hay problema, yo no lo cito. Pero si yo lo cito, tiene que venir. Entonces yo me pregunto, ¿alguien concibe en este país? Porque vamos a hablar claro, vamos a analizar entre nosotros. ¿Quiénes son los jugadores de Peñarol o de Nacional que podrían ser convocados por el maestro en el grupo primario de 30? ¿Quiénes son? Y ahí, en Nacional, para mí está Coates y el Tata González. Sí, de acuerdo. No. Bueno, usted tiene un dato. No, que yo creo que hoy Tata González no está en la selección. ¿En los 30 no está? ¿En los 30 no está? Ah, los 30 puede ser. Ah, pero por eso, pero estamos hablando de los 30. Yo a los 30 le agrego otro. ¿Cuál? ¿De Nacional? Rodrigo Muñoz. Sí, pues es posible. Ese, ¿dice que está Muñoz? Para mí, pero Muñoz hoy es el mejor arquero que hay acá. Peñarol, arriba de los Ríos, está entre los 30. De los arqueros... ¿No va a Ramírez o a Urreta? Sí, puede ser. Ah, yo... Urreta creo que va a estar. Pero yo pregunto una cosa. ¿Alguien le entra en la cabeza que se pueda jugar clásico final del campeonato uruguayo sin esos jugadores? Peñarol jugó la final de la Copa Libertadores del año 70. Eso es otra cosa, 40 años atrás, otra vez lo mismo. Con Néstor Martínez Reina en el arco. Le vas a sacar a Peñarol la dos. No, es otra. Ariel Pinto. El tercer golero, Pinto, con el segundo era Blas. Sergio, vos con tercer golero. Pero vos le vas a sacar a Peñarol, a Ejidio, a Arevalo Ríos y a Urreta Vizcaya. Pero si a Peñarol le sacaron a Rocha. No lo soporta la gente. Bajan Artigas. Son los mismos hinchas, Peñarol. Mazurkiewicz y Corvo. Pero escuche, Peñarol del 70. 40 años. Pero déjeme contarle. Copa del Mundo. Final de la Copa Libertadores contra Estudiantes. Mazurkiewicz y Corvo, los dos goleros. Bueno, y la semifinal también. Y Nacional perdió la semifinal
también con varios jugadores. Pero Nacional le faltaba 8. En Porto Alegre contra la UDT. Exacto. Pero le faltaba 10. Pero le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que si el Atlético de Madrid juega el 19 una final de Europa o de la Copa del Rey? Lo va a dar a Forlán. Lo da. ¿Lo da para qué? Y lo tiene que dar la Copa del Rey.